inicia los trabajos y el señor Joseph Spelt, entusiasmado. El gobierno dominicano sigue apostando al turismo, el sector que más divisas genera a la economía. El hecho de que el presidente de la República tuviese la iniciativa de modificar la ley 158-01, que le daba la posibilidad de accesar a los beneficios de una ley de incentivo solo a algunas provincias y algunas solas zonas del país, el presidente de la República quiso que esos beneficios los tuviera la República Dominicana completa. Y gracias a esa acertada política aumentan las inversiones y se construyen más habitaciones y complejos turísticos como este, el de Ocean El Faro. Que este proyecto que inauguramos hoy es un eslabón de la cadena de crecimiento del desarrollo del turismo en la República Dominicana. Y que el turismo es a su vez un eslabón del gran crecimiento que tiene el país. Los sectores público y privado van de la mano para garantizar el crecimiento de la industria turística. A partir de ahora, la República Dominicana seguirá demostrando no solo el liderazgo que tiene en toda la región, sino seguirá demostrando que el turismo es la actividad económica fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Un país que se ha convertido en el líder del turismo en el Caribe y una referencia obligada en el desarrollo del sector en el mundo.